Todos queremos tomar un descanso de la rutina y lanzarnos a una escapada. ¿Qué tal si optas por un lugar en España? Hay lugares hermosos en España. Uno de ellos es Huelva, un sitio lleno de historia y encanto por doquier. Así que como nos gusta motivarte a conocer esos lugares especiales que hacen la diferencia, hoy en El Viajero Feliz hemos hecho una lista de 10 lugares que ver en Huelva. Un destino que te va a encantar. No te lo pierdas. ¿Qué ver en Huelva? 10 lugares que no puedes perderte. 1. Muelle de las Carabelas. Un museo dedicado a exhibir la réplica de las tres carabelas, parte del descubrimiento La Niña, La Pinta y La Santa María. Estas réplicas fueron construidas en el año 1992 con motivo de la celebración del quinto centenario del descubrimiento de América. Inicialmente estas carabelas fueron parte de la Exposición Universal de Sevilla y hasta fueron parte del rodaje de la película La Conquista del Paraíso. Posteriormente Andalucía, en el marco del proyecto Andalucía 92, adquirió las réplicas para ser exhibidas en este museo que abrió sus puertas al público en el año 1994. 2. Monasterio de la Rábida. Es un lugar de gran importancia histórica, pues se cree que aquí rezó Cristóbal Colón y su tripulación antes de iniciar su viaje al Atlántico, que luego resultaría en el descubrimiento de América, razón por la cual fue declarado Monumento Histórico y Artístico de la Nación. Fue construido entre los siglos XIV y XV. 3. Marismas del Odiel. Un lugar increíble situado al sur de la provincia de Huelva que surgió como resultado de la confluencia de las desembocaduras de los ríos Tinto y Odiel. Este encuentro de aguas dulces y saladas ha dado lugar a lo que hoy se conoce como las Marismas del Odiel. Es una de las zonas mareales más importantes de Andalucía. 4. Plaza de las Monjas. La Plaza de las Monjas es otro lugar que ver en Huelva, un espacio que se encuentra ubicado en el centro histórico de la ciudad y que a lo largo de los años ha recibido diferentes nombres. Su construcción data del siglo XVI y fue sobre los terrenos anexos al convento Mudéjar de las Agustinas. Inicialmente fue un espacio dedicado a las diversas celebraciones, como por ejemplo el nacimiento de un hijo de los duques. Luego se convirtió en un espacio público a partir del siglo XVIII. En la actualidad es un lugar muy bonito para visitar y pasar un rato agradable en él. 5. Muelle de Mineral de la Compañía Río Tinto. Un muelle que sirvió de embarcadero durante el siglo XIX, donde se comercializaba el mineral extraído de las minas de Río Tinto. Está situado sobre el río Odiel y, aunque en la actualidad el muelle está en desuso, es un espacio muy visitado y por aquellos que quieren disfrutar de la pesca o de un paseo al atardecer. 6. Monumento a la Fe Descubridora. El Monumento a la Fe Descubridora es uno de los símbolos de la ciudad, también llamado Monumento a Colón. Se trata de una escultura que fue donada a España por los Estados Unidos en el año 1929, la cual se encuentra situada a las afueras de la ciudad. Por lo general se relaciona esta estatua con la propia figura de Cristóbal Colón. Sin embargo, su creadora Gertrude Vanderbilt Whitney aclaró durante una entrevista que no es una réplica de la figura de Colón. Se trata más bien de algo simbólico en sí mismo. En sus propias palabras, Whitney explica: representa la figura de un navegante que mira con ojos visionarios hacia el oeste, hacia donde debió mirar también el insigne descubridor cuando presentía América. 7. Santuario de Nuestra Señora de la Cinta. También conocido como Ermita de la Cinta o Santuario de la Cinta, su construcción data del siglo XV y su estilo original fue el gótico, y con el paso de los años ha sido muy transformado. Este santuario se compone de tres naves construidas en ladrillo. Tiene una bóveda de estilo barroco y sus laterales cuenta con dos capillas de pequeño tamaño. En el área central se conserva su arco de herradura, rasgos de su ascendencia mudéjar. 8. Catedral de Nuestra Señora de la Merced. Esta estructura fue creada como convento de padres mercenarios en 1605. Inicialmente funcionó como capilla del hospital provincial y como parroquia hasta que fue consagrado como catedral en 1954. Este es el principal templo religioso de la ciudad y sin duda se robará todas las miradas. 9. Río Tinto. Este río es muy popular por su peculiar imagen. Este río posee una importancia histórica impresionante, y es que en él se encuentra el mayor yacimiento minero a cielo abierto de Europa que haya sido explotado por romanos. Por mucho tiempo se creyó que por sus condiciones no era posible la vida, pero para sorpresa de todos, estas aguas acogen una gran diversidad de microorganismos, los cuales se han adaptado al hábitat extremo que este río ofrece. La mayoría de estas especies están aún sin catalogar. 10. Monumento a Colón. El monumento a Cristóbal Colón es el último lugar que ver en Huelva, pero no el último del recorrido, sino el último que vamos a mencionar. Se trata de una estatua, pero esta sí es completamente dedicada a Cristóbal Colón. Es una obra de Elías Rodríguez Picón que se encuentra ubicada en la Plaza de las Monjas desde el 2011. La misma es de bronce y tiene unos 3 metros de alto más 4 metros y medio que tiene el pedestal. Huelva es un lugar que derrocha historia por donde lo mires. Tiene mucho para mirar y mucho por conocer. Hemos hecho una selección de los 10 lugares más imprescindibles que ver en Huelva, pero sin duda nos quedamos cortos. ¿Y a ti, qué te ha parecido? Te leemos en los comentarios. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir descubriendo destinos tan interesantes como este.